Contame tres actividades que haces por día. ¿El gimnasio lo conoces? No, no conozco. Ah, bueno, es un lugar. No lo conozco. Anda a buscarla. Sí, obvio. Lo que pasa es que mientras vos ibas al gimnasio, yo estudiaba, me formaba. Y pues tenés 20 años más que yo. Y bueno, pero a tu edad yo ya estaba en una carrera universitaria. Tengo dos títulos universitarios. Te felicito. No, yo te felicito a vos. Felicidades por tus bíceps. Gracias. Espero que algún día te des la caja de ahorro que yo tengo. Réplica. Del mudo versus mudo. Coño. Tres, dos, uno. ¡Tiempo! La vaca Lola, antes de aplicarse la vacuna del COVID. La vaca Lola tiene cabeza y tiene cola. Ah, pero después de la vacuna. Eso, Tilín. Eso, Tilín. Vaya, Tilín. Wow, Tilín. A la mierda, Tilín. ¡Oh, Tilín! ¡Oh! Colegas, acá en La Pampa está helando y bueno, cuando salí a la mañana y silbás, viste, no se escucha, se congela al toque. Pero cuando sale el sol se descongela y ahí sí puede escuchar el silbido. Pero a mí me pasó peor porque también tuvimos que ordeñar la vaca a baño María para descongelar la leche. Tenía leche congelada las vacas. Acá lo que no fuertísimo porque se había escarchado una laguna, estaba llena de flamencos y se pusieron a volar los flamencos y se llevaron la laguna a la mierda, quedaron sin laguna. No, no, acá también la helada está fuerte y ese pibe es eso nomás. Andaba pisando unos palos ahí que se quebraban y resulta que eran las víboras congeladas. ¿Qué lo parió que está bravo el frío en el campo?